Ha 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 ha!
Bueno, chicos, pues como veis, hemos ido al circo yo, bueno, Seila y yo. Y el circo Cuba, Circuba se llama. El Circuba Internacional. Y está muy guay, en verdad, porque no tienen animales ni nada. Es mucho de acrobacia, de malabares y del payaso y tal. Y la verdad que nos gustó, está muy bien, entretenido. Y la entrada nos costó 10,80 cada una por internet. Estaba al 40% de descuento, así que muy bien, no paguemos mucho ni nada. Estuvimos 2 horas, 2 horas y media, no, 2 horas, de 8:30 a 10:30. Y nada, bien, a Cela le gustó y a mí también, estaba entretenido. Estaba muy bien. Bueno, pues hoy es sábado y aquí tenemos a Gabriel, que le va a enseñar el regalo. A ver, enséñale los regalos. ¿Qué te ha traído mami? Venga, enséñaselo. Mira. Los colores. De Las ceras para pintar. Bueno, los plastidecos. ¿Y qué más te trajo mami? ¿Qué más? Sí, muchos colores, sí. Ahora va a enseñar un color por color. ¿Y qué más te trajo mami? azul. No, el libro. ¿No le enseñas el libro? Eso no es azul, que es verde. Ese libro no es tuyo, ese es de Seila. El de los dinosaurios que te compró mami. ¿Cuál es? Venga, enséñale. Oye, el color. Quita el color. Mira. Ahora le va a enseñar el libro que le compró mami. De dinosaurio. ¿Y por el otro lado? Bien. Es un libro. A ver, para enseñarlo. Para que lo vea la gente. Mira, enséñale los dibujos. Es un libro de dinosaurios para que él pinte. Porque Gabriel está últimamente que no me hago los dinosaurios. Está que le encantan los dinosaurios. Y como le encantan los dinosaurios, pues mamá vio este libro que me ha costado 1 euro. Estaba a 1 eurito. Y lo vi y digo, mira, para Gabriel. Y se lo compré. Y ese es de Seila, pero ya Gabriel se ha hecho dueño. Y sí, muy bien. Muy bonito. Y luego le compré un estuche para que meta los colores y no se le pierda los colores. Ese, muy bien. Dale la vuelta. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para guardar qué? Para guardar los colores. No veo el Para guardar los colores para que no se le pierda. ¡Ay! Aquí está Rubén, que le va a enseñar su nuevo look. Con su pelo rojo. Que está estudiando porque tiene un examen. ¿Qué tal va? Bien. Límpiate esa gafas, anda. Vale. Y nada, eso. Que estamos en casita, tranquilito. Grabando. Estamos en casita tranquilito, Sergio trabajando, como siempre. Y aquí tenemos a Seila, aunque se ve un poco oscuro. Seila, di hola. Está escuchando música, ¿qué tal el circo? ¿Te gustó? Sí. Y Gabriel, que quiere salir en todo. Pues nada, eso, que quería grabar un poquito, porque hace un montón que no grabo nada así tipo vlogs. Así que digo, voy a grabar un poquito para que lo vean y tal. Y nada. Estamos en casita hoy tranquilito, después iremos a dar una vueltita al centro comercial. Y lo de la gafa está aquí arriba, lo puse yo porque Gabriel lo cogió. Y nada, aquí está Rubén en su cuarto, que está un poco desordenado porque Gabriel cuando viene hace el desastre aquí, el desastre. Gabri, ¿qué hace? Vamos para afuera, deja a Rubén tranquilo. Y nada, eso, gente, que quería grabar un poco porque hace un momento que no grababa así, tipo vlogs, y a lo mejor lo echan de menos o algo, y entonces digo, voy a grabar un poquito. Por cierto, me voy a hacer, si Dios quiere, esta semana las uñitas de gel, porque se me parten mucho, me va a dar mucha pena no pintármelas de diferentes colores y tal, pero es que se me parte mucho y qué va, no, no. No me gusta estar cada rato, se me parte y no. Tengo que hacerme las de gel porque se me. Es que no es que. Ya no es que se me partan, sino que se me escaman. Lo que no me las voy a hacer hiper largas, me las voy a hacer normalitas. Vale, ahora te lo doy. Que parezca que son mías.
así normalita.